Secreto Rebollo, artista urbano, muralista, y vengo de Guadalajara, Jalisco. Recibo la invitación por parte de MLB a través de Art Synonym para darle difusión y todo este ruido que requiere la fiesta del inicio de temporada. Fue un trabajo hecho 90% con aerosol, 10% con pintura vinílica y brocha. Uno de los puntos importantes que quise recalcar fue como esta sensación que hay en un partido, que es como un momento de estrategia, de planeación, tranquilidad, y de pronto hay como choques de adrenalina o puntos así como de dinamismo. Es la idea en esencia, como lograr ese dinamismo entre personajes, la geometría y mi gráfica. Fue algo interesante poder lograr esa media entre lo que buscaba MLB y sin perder mi esencia como artista. Mi nombre es Ramsteco, tengo 30 años y bueno, yo fui el encargado de realizar este mural para MLB, que representa la figura de las estrellas superlatinas jugando allá. Representar la dinámica misma que tiene el béisbol, la postura de los jugadores me pareció muy interesante. Ellos al hacer su dinámica de juego, a las barridas, que si uno es pitcher, que si uno es catcher, el lanzador, todas estas cuestiones. Entonces a partir como de estas posturas naturales que ellos hacen al jugar, me pareció como interesante hacer esa composición y al mismo tiempo integrarla o hacerla como en una comunión con estas figuras abstractas de fondo. Entonces que entre las dos logren como este empalme y salir como de una dinámica como muy cuadrada y un poquito buscar un poquito el jugo entre sus movimientos de ellos y la estática que yo manejo. Los invitamos a que se den un rol, que conozcan el mural, que se tomen fotos, que nos etiqueten ahí con hashtag yo amo el base. Va a estar hasta el 30 de abril, entonces todavía tienen tiempo de darse un rol.